Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening and welcome. So <clears throat> here we are once again, ready to get started on a new lesson. And uh, well, for this evening, we are actually going to start working on, well, more interesting topics. Of course, we have a lot of things to talk about, a lot of things to define, and of course, many, 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 many topics to discover. But this evening, the main idea is that we're going to be talking about um, positive adjectives, or I mean, no, it's not positive adjectives. It's um, oh yeah, positive adjectives, and also a little bit of um, how we're going to be using the alphabet. Those are like the main two things that we're going to be covering, and um, yeah, I hope you guys are excited or as excited as I am to get to work on this now um i told you yesterday that every day at the beginning of the class i will do at least two minutes of full english so that you guys can tell me what i talked about today is a simple description of uh well of the idea or of what we're going to do in other days we're going to be covering different things like um i don't know i was thinking maybe talking a little bit about family talking a little bit about um transportation, talking about um topics as you know as regular as pipes or things like those. So that is going to be part of the like the routine that we're gonna have for these lessons. Me speaking full English at the beginning and then me asking you guys what you got from um from what I said. That is of course also why it's important that you log in um early because That way, you're gonna have also the chance, you know, to practice in this activity. Así que, muy bien. Hoy solo tenía cuatro personas al principio, así que solamente van a haber, uh, bueno, cuatro, ¿verdad?, que participen en esto. Y el detalle es que les decía, al principio de cada clase, el objetivo que vamos a tener será un rato solo de inglés, ¿sí? O sea, un par de, de, um, de líneas en las que hablemos solo inglés. Y luego vamos a tratar de de describir de qué fue lo que se dijo sí entonces por esto es importantísimo que estemos a tiempo o sea mientras más a tiempo lo, lleguemos mayor oportunidad vamos a tener verdad de participar en esta actividad um, esta noche I would like to hear from Luis en tu caso Luis qué lograste entender de las cosas que les dije en los primeros dos minutos cuando les dije todo solo eh, en inglés y, bueno que la clase va a tratar de pronombres posesivos, digamos de esa forma. Entendí más o menos eso de que se va a tratar de cómo la forma de expresar en inglés como esto es mío o o básicamente de poseer algo. Okay, great. Yeah, that is the idea. Oh, nice. Nice, very nice. Okay. So, um that is the basic idea of what we're going to do. Then, um it is important that you guys remember as I told you yesterday as well, that the other topic that we're touching base with tonight which is the alphabet um is something that we have to practice i know that many people consider that knowing how to say you know letter by letter something is too too much of a work like too hard of a work but believe me that you're going to need to know the alphabet, you're going to need to um to know how to spell things because a spelling is so useful when you don't know how to, for example, um write somebody's name or when people are having problems writing your name. Then, with the spelling or knowing the alphabet by heart. Cuando utilizamos esa frase, cuando decimos by heart, significa eh, básicamente algo que hacemos de corazón. Tal vez no tanto en este caso de corazón, en inglés no se dice necesariamente así o con, ese, con esa connotación, sino que by heart es como, um, digamos que ustedes lo tienen siempre listo, ¿verdad? When you know something by heart is that um, you know that and you are sure that you know it. Es algo que no se les va a olvidar, ¿sí? Entonces, esa frase, ustedes, bueno, frases como esa, bien las podemos ir tomando nota, ¿verdad? Learn by heart o know by heart significa que yo sé algo, o sea, y que... Um, será casi que imposible que esto se me olvide. Ahorita se los voy a mandar también para que tengan esta nota. So, know by heart, ¿sí? O learn by heart. Learn by heart. Esto sucede siempre que, nos como les decía, nos aprendemos algo eh, y es casi que... digamos una situación imposible de olvidar so that will be know by heart or learn by heart all right so learning the alphabet by heart is believe me it is going to bring you so many um, advantages because you're going to be able to um, to spell things to say things that without knowing the alphabet it will be very very difficult now there are songs um on the internet about the alphabet and I think that many of you guys have heard these songs um the main one or the most common one is one that goes something like a b c d e f g and so on so that song believe me listening to that song and paying attention to the song is going to help you a lot many people have issues um when it comes to When it comes to uh, knowing how to say or uh, pronouncing the letter H. Letter H, letter um, J, for example, letter Y. And uh, I think those are like the trickiest ones. Sí, la H, la, la J y la Y. Esas son como las tres letras que a la mayoría se nos olvidan. Um, a veces pasa con la R. Sí, también puede pasar con la R. Pero el tratar siempre de pronunciar las letras, cada una de forma correcta es algo que también nos va a ayudar mucho, porque eh, más tarde tal vez les envíe en wow. en el grupo algunos TikTok que son bien graciosos de personas hindú cuando están tratando de deletrear cosas, que ellos dicen H, eh, no perdón, I, ajá, I, la age, like as in hole, I as in hole. Entonces, y están pronunciando a su forma, o sea, no lo están siguiendo no están siguiendo ningún patrón no están siguiendo ninguna, um, ningún acento digamos de los regulados sino que simplemente lo dicen a, co a como se les ocurre entonces y de esa forma pues difícilmente verdad como que alguien a ustedes le diga sí la la e sí la letra e esa letra la letra e del español o sea y les digan no la e es, 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 mi nombre es alma es alma con e entonces y ustedes cómo que e? cuál es esa letra entonces, por eso es importantísimo, ¿verdad? Que logremos aprender um, cada una de ellas y que cuando la veamos, o sea, ustedes puedan fácilmente decir, ¿verdad? Oh, dice, por ejemplo, um, also. Yo digo, okay, it's A-L-S-O, ¿sí? Y así de fácil. Ahora, <coughs> incluso podemos llegar a hacer competencias de spelling. That's something very, very common in, in English courses. When people have um, spelling bees. Sí, es un, un, básicamente una competencia de um Because spelling is as important as that. Sí, es tan importante, ¿verdad? Que hasta llega a hacerse competencias de esto. Pero bueno, um, for startings or for us to get started with the class, I have a question for you. And uh, I love to start my classes with questions. I love to start my classes by hearing from you. And tonight the question is very simple, okay? I am simply going to ask you, how are you doing? So I want to start by hearing maybe from, um, Carla, Susana. So tell me Carla, how are you doing? No hay si no entendemos. It's okay. Vamos a ver. So, uh, let's see. How about the case of, uh, Helen? How are you doing Helen? Hello. Hello there. Uh, entiendo que me pregunta qué es lo que estoy haciendo o he estado haciendo. Mm -mm. No. Uh, no, o cómo de... he estado. Por ahí va la cosa, sí, por ahí mm -hmm. va la cosa. Ok. Um, no quería ponerle. It's ok. Mm -hmm. Básicamente mm -hmm. es la práctica que vamos a tener ahorita, así que no nos okay. Creer. Ok. Bueno, a ver. Eh, esa pregunta. A mí les juro que me encanta, me encanta usarla y no crean que o sea ustedes porque ahorita están en un nivel de beginner eh, es por eso que no entienden esa, esa pregunta. Eso pasa con gente, o sea incluso hasta maestros a veces que se llegan a confundir. Les digo porque me ha pasado, me ha pasado con, con, con reuniones a veces de maestro, pero yo les pregunto, hey how are you doing? Entonces si me dicen ah oh, I'm here in a meeting y es como ah o sea eso no era lo que yo pregunté. ¿Por qué? Porque normalmente el escuchar la palabra doing, ¿sí? Se entiende como hacer, o sea, ¿qué estoy haciendo? Por tanto, es como el significado primario, ¿verdad? Que va a tener. Si yo escucho, How are you doing Yo entiendo, ah, ¿qué estás haciendo? Pero la primer palabrita de la pregunta es la que cambia el significado. Sí, ahorita les voy a mandar unas cuantas opciones de, o eh, unas cuantas variaciones de esta pregunta, ¿sí? ¿Cómo estás Esa es como la... Digamos, la más casual es la que estoy usando ahorita con ustedes y eso significa cómo has estado. Diferente a what are you doing, que eso sí significa qué estás haciendo. Sí, what are you doing es qué estás haciendo. How are you doing? ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? Entonces, diferente, ¿verdad? Diferente what y diferente how. Ahora, ¿cuáles son las posibles variaciones de esta? Bueno, la más clásica, la que quizás todos conocemos y la que estaban esperando, que es how are you. O sea, esta es la más sencilla. Esta es la que van a escuchar todo el tiempo. How are you? Luego, podemos utilizar algunas que son más coloquiales, como, eh, digamos, el decir, um, What's popping? ¿Sí? What's popping? Cuando alguien les pregunta, What's popping? es como, ¿qué tal, verdad? O, o básicamente, el decir, ¿qué ondas? ¿Sí? What's popping? En Pero conste, What's popping se utiliza porque uh, la palabra pop. Se va a entender como una explosión. Entonces, el popping es como si algo está explotando, si algo está sucediendo. So what's popping. Then we also have something like um WhatsApp. Very simple, very, very common. Diferente, obviamente, a cómo se escribe la aplicación. Sí, porque eso es WhatsApp. Whatsapp y esto es WhatsApp. Sí, WhatsApp y WhatsApp pero bueno es la misma idea es como un juego de palabras el, la, la, el nombre de la aplicación verdad WhatsApp la que utilizamos todos eh, básicamente se refiere a lo mismo al querer decir qué tal sí WhatsApp es qué tal o lo mismo qué onda um, luego hay formas claro que son más eh, orientadas a situaciones específicas como por ejemplo si yo les digo um, how is everything Sí, how is everything? Esta es una pregunta que yo puedo hacer y que alguien la puede entender, eh, como cómo estás, o sea, entonces tiene el significado bien similar, pero también puede utilizarse en contextos en los cuales haya tal vez no un negocio necesariamente. A mí me gusta siempre poner el ejemplo del negocio, pero puede ser eh, una situación en común. Entonces, si yo le pregunto, por ejemplo, a ustedes, ustedes saben Um, que yo les asigné una tarea específica para dentro de una semana. Entonces, y yo los veo que están ustedes, esto, el caso claramente, ¿verdad? Si fuese esto presencial, están ustedes ahí juntos en grupo y todo. Entonces, y yo les pregunto, hey, how's everything? Podría llegar a entenderse como si estamos hablando de eso, que es como el negocio, el business, como se diría en inglés, ¿verdad? Eh, lo que existe, el lazo que existe entre nosotros lo mismo si ustedes son por ejemplo el jefe de una comercial específica una tienda específica llegan a la tienda y le preguntan a sus empleados hey how's everything entonces ellos pueden llegar a entender que ustedes quieren saber cómo está todo no con ellos sino con la tienda sí con el negocio entonces esa es la otra connotación que tiene el house everything puede entenderse igual en el caso que digamos eh, ustedes se dieron cuenta o saben de primera mano que alguien tiene un familiar que está enfermo. Entonces, y le preguntan, Hey, how's everything? Esto, esta persona, si ustedes lo dicen así, puede entender que ustedes están queriendo preguntarle, ¿verdad?, cómo va todo, pero con la, la persona que está enferma, con el familiar enfermo, o si yo soy el enfermo, igual, ¿verdad? Ustedes me preguntan, Hey, how's everything? Entonces, la respuesta que pueden obtener puede ser el que yo les diga que todo está bien, o si no, que les cuente, ¿verdad? Oh, I have been drinking my medicines the last few days and I'm feeling better now. Podría ser un ejemplo. Ahora, eso con How's everything. Tenemos más. Tenemos, por ejemplo, um, la opción, digamos, más formal que existe y es el decir How have you been? ¿Sí? How have you been? Esto se puede preguntar en el caso que ustedes tengan una reunión. Eh, en el trabajo y vengan personas, verdad, así como importantes del, del trabajo o extranjeros que van, que se yo, a ser inversores o algo así, eh, ustedes les pueden preguntar, ¿How have you been? Y esto se va a sentir súper formal porque básicamente eh, estamos, estaremos diciendo cómo ha estado, pero con respeto. Como en inglés no existe, verdad, el decir usted, el decir how have you been, básicamente se va a entender como si dijésemos eso. ¿Cómo ha estado usted? Sí. Entonces, en español podríamos tener esa contraparte. En inglés, como les digo, eso no existe. No hay necesariamente una, una traducción de un usted. Las formas quizás de uh, imprimir algo de respeto en las oraciones sería al decirle ma'am a una mujer y sir a un hombre. Pero eso no es algo que se use muy a menudo. Pero podría ser, ¿verdad? En el caso de que ustedes quieran demostrarle respeto a alguien, lo pueden hacer así. Ahora, tenemos otras. Sí, uh -huh. el how have you been, then we have... Um, digamos esta podría ser una que les interese mucho um, en el caso de que ustedes se encuentren con alguien a quien no ven hace tiempo sí y le preguntan how is life si por ejemplo um, ahí por la calle verdad ustedes en metro donde donde anden se encuentran con su ex que no ven desde hace días no vayan a llorar pero si se encuentran con su ex ah vienen Roxana y esa cara Roxana ah Roxana mmm, Roxana bueno entonces se encuentran con su ex y ustedes quieren ahí como chismosear tantito a ver si le saco algo dicen entonces si le preguntan house life sí cómo va la vida esperando que les cuente verdad si sigue soltero soltera o si ya alguien le ganó verdad este lo que llamaba corazón pero que nunca tuvo entonces eh, para eso podríamos utilizar el house life también ah, obviamente si nos encontramos con un amigo amiga digamos un compañero de allá de bachillerato, sí, de allá cuando estábamos en, en la escuela, entonces le preguntamos, hey, how's everything, sí, cómo va todo, claro, eso eh, es hacia el futuro, verdad, porque pues si ahorita si ustedes le dicen algo hacia alguien le va a decir ya te la pues, ya hablas inglés, pero pues sí, how's everything, sí, oh sorry, how's life, how's life sería el caso para esto, how's life, sí, cómo va la vida, Ok, ahora decía por ahí, eh, a ver, a quién fue que le pregunté, a Helen, sí Helen decía que no sabía necesariamente cómo contestar. Hay varias opciones, pero les voy a dar las dos que, por favor, no usen, sí, las dos que ustedes no deberían usar. Que yo estoy seguro que si empiezo ahorita a preguntarles, más de alguno va a usar una de ellas. Y saben qué, lo vamos a hacer. Vamos a ver, vamos a hacerla más fácil. Uh, vamos con Janet. So Janet, how are you, Janet? No entiendo. Ok, ah, okay. How are you significa cómo está. Bueno, si no sabemos, vamos a aprender en un ratito. Um, en el caso de Pablo, Pablo Arias. How are you, Pablo? fine. Okay. Great. Thank you, thank you. How about Miriam? How are you, Miriam? I'm pretty good, teacher. Okay, thank you. That is a nice answer. Thank you very much. Um, how about the case of Emily? How are you, Emily? I am fine, thank you. And you? I am doing pretty well. Thanks. Thanks for asking. All right. How about the case of um Avel? In your case, Abel, how are you tonight? Hey, good. Okay, great. Nice to know. Um, how about we hear from Nancy? How are you doing, Nancy? No sé, sinceramente no sé qué responder. It's okay, muy bien, pero vaya, de los que ya contestaron, tres dijeron las palabras que yo les voy a pedir que no usen. Sí, porque o sea, es lo más común, es lo que todos sabemos, pero a partir de hoy vamos a tratar de utilizar una forma diferente. A ver, cuando alguien les pregunte a ustedes en inglés, how are you, how are you doing, cualquiera de todas estas opciones que ya vimos, tenemos muchas formas de contestar. Pero casi todos siempre nos vamos a las más sencillas, que serían fine y good. Y hoy en día también es muy muy común el ok. Sí. Esas palabritas que son eh, de verdad, o sea, básicamente lo único que hacen es cortar una conversación en muchas, muchas ocasiones. ¿Por qué? A ver, una cosa importante para empezar con la palabra fine. Ustedes, me imagino que ya saben, y alguna vez se han topado con esa situación, que tanto en español como en inglés hay palabras que tienen doble significado, ¿sí? Esto es algo bien común en el inglés. Entonces, la palabra fine es una de las que tiene un doble significado bien complejo ¿por qué? a ver cuando yo trabajaba hace un año poquito menos de un año trabajaba en una universidad eh, yo solía ponerles eh, a los estudiantes cuando les preguntaba verdad how are you me decían fine a que pagaran una cora sí esa cora después se usaba para comprar cualquier cosa verdad de ellos o sea no era como que como que cosa para para mí entonces pero por qué porque la palabra fine, ellos ya lo sabían, conste. Y era como que se les olvidaba y cuando les preguntaba how are you, Yo decían fine, y dije fine. ¿Por qué? Porque la palabra fine significa multa, ¿sí? Entonces, por eso a mí no me gusta que utilicen la palabra fine. Porque en ese caso, o sea, estamos yéndonos tanto por la palabra más sencilla como también por una palabra que tiene un significado diferente. En el caso que ustedes en algún momento, la policía o quien sea, les ponga una multa, ustedes van a decir I got fined. ¿Qué significa, verdad? Me multaron. Ahí ¿sí? va, find. Entonces, eh, find, por eso, descartada. Luego, good. Good es una cosa personal. No es que esté mal decir good, sino que es algo más mío. Eh, yo por un tiempo, hace ya como cinco años, tuve la oportunidad de ser parte de una pasantía. Viví un tiempo en Estados Unidos y allá, con los niños donde yo vivía, siempre les preguntaba, ¿How are you? Y siempre me decían, good. Y entonces era como que... Y aquí cómo sigo. Sí, es casi como cuando ustedes le llaman al cipote y le dicen, ¿verdad? ¿Cómo está? Así. Bien. O sea, ¿y ¿qué? ¿Qué sigue después de eso? Entonces, yo por eso les aconsejo traten de utilizar una forma que sea más amena, que dé un, una bienvenida diferente. Sí. El caso de, por ejemplo, cómo contestó Miriam me ella dijo, "I'm pretty good, thanks." Sí. Entonces, eso eh, es distinto, verdad. Está utilizando la palabra good, sí, pero está diciendo I'm pretty good. Entonces es como más alegre y de cierta forma te deja saber que está bien. En cambio si ustedes lo dicen good, así, y es como ah vaya, ahí estamos entonces. Siguiente, sí. Entonces eh, por eso good, okay, y fine no las usen. Vámonos con opciones por ejemplo, cuando estamos bien, cómo podemos decir, bueno ya teníamos esa opción. I'm pretty good, sí. I'm pretty good. Um, y luego pues le agregamos el thanks porque ajá por el tiempo que se tomó la persona en preguntarnos I'm pretty good thanks luego podríamos decir algo como um, digamos esta que es no digamos no es tan aclaratoria pero no sirve sí so far so good eso significa hasta ahora todo bien so far so good sí o si no eh, podríamos decir I'm doing pretty well I'm doing... Um, solo digamos I'm doing well. I'm doing well, and you? Eso es algo tam también bastante común, muy recomendado, que ustedes traten de agregar, ¿verdad? Un and you al final, porque así le preguntan a la otra persona cómo estás. I'm doing well, and you? Eso, pues, es sencillo, ¿verdad? Estoy bien, ¿y tú? Eh, por otro lado, podríamos decir algo como... I am... I'm feeling... Y aquí hay un montón, ¿o no? De opciones. Aquí les voy a poner entre paréntesis unas cuantas. Um, fantastic. Amazing. Um, delighted. Sí. And uh, what would be the last one? Delighted. I'm feeling fantastic, amazing, delighted. And uh, great, digamos. Serían las sencillas. Esto significa me siento fantástico. Eh, Amazing es básicamente algo bien similar, ¿verdad? Pero sería, um, me siento excelente. Delighted es casi como que me siento um, feliz y alegre, digamos, de la vida. Y I'm feeling great, me siento bien. O sea, me siento genial. I'm feeling great. También podríamos decir, I'm doing great. Esa podría ser otra de las opciones, perdón. I'm doing great. Ahora, ustedes me van a decir, teacher, pero usted está como que todos los días son los mejores días de la vida de uno. Sí. Entonces, a veces uno no se siente tan bien. A veces yo me siento ahí, ¿verdad? Entonces, ustedes para esos días, cuando no se sientan de lo mejor, pueden decir, soso. Sí. Eso es soso, -so, bastante soso, -so, pero pues es una opción. Soso. -so. Y lo podemos acompañar con la mano. Soso. -so. Eso significa más o menos. Sí. También podríamos decir, there, there. Sí. There, there. Eso es como decir ahí, ahí. O sea, similar, ¿verdad? Ahí, ahí. Um, digamos, podríamos utilizar algo como not the best, ¿sí? O sea, les preguntaron, ¿verdad? How are you? Um, entonces, ustedes simplemente pueden decir not the best, o sea, no de lo mejor. Estas son neutros, o sea, no son ni buenas ni malas. Estamos como ahí, ¿verdad? No, no es necesariamente que estamos mal. Ahora, las opciones para los días en los que no nos sentamos bien, cuando nos sentamos mal, Podríamos decir, por ejemplo, um, uh, digamos, I'm feeling tired. Podría ser un ejemplo. O sea, estoy cansado. Eso casi como que ya de una vez anuncia, ¿verdad? Hey, no me vas a molestar, estoy cansado. Um, si no, I don't know. I'm just not okay. Esa podría ser otra. I'm just not okay. O sea, simplemente no estoy bien. I'm just not okay. Simplemente no estoy bien. Um, podríamos usar... Ya, las malas malas. I'm feeling sad. Sí. I'm feeling sad. Me siento triste. I'm feeling sad. Ahora, esas son usando palabras literales. También existe un montón no, 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 de frases en las cuales la gente les puede decir cosas como I'm feeling under the weather. Sí. I'm feeling under the weather. ¿Qué significa esto? Y preguntarán ustedes, ¿y qué es weather? Sí, o sea, ¿y ¿a dónde estamos metiéndonos aquí? Bueno, weather significa clima, ¿sí? Pero si alguien les dice I'm feeling under the weather, it means that están sintiéndose um, casi como cuando ustedes dicen, ¿verdad? Es un día nublado, o sea, no me siento bien, me siento opacado, digamos. So, I'm feeling under the weather, o sea, no me siento de lo mejor, y también el decir I'm feeling under the weather se puede utilizar cuando ustedes sienten que se van a enfermar en esos días, que es común, ¿verdad?, en el invierno que nos dé gripe y así. Entonces, si ustedes están sintiéndose así, pueden decirlo de esa forma. I'm feeling under the weather, o sea, siento, me siento mal, no me siento a gusto, digamos. Entonces, para la próxima clase, que pues tendría que ser mañana, cuando yo les pregunte cualquiera de las opciones, muy probablemente va a ser, how are you doing? Les voy a recomendar que ustedes traten de buscar una forma que sea original suya, ¿sí? Yo tengo una, en mi caso, cuando me preguntan, how are you doing?, esta es mi forma de contestar siempre. Bueno, no siempre, casi siempre. Sería el just hanging in there. Sí. Just hanging in there. Ahora, podrán preguntarse ustedes, ¿qué significa esto? Just hanging in there. Bueno, es simplemente un invento mío. No, tampoco. Just hanging in there simplemente se refiere a aguantando, sobreviviendo, sí. O sea, no les estoy diciendo estoy bien ni estoy mal. Just hanging in there. O sea, ahí, ¿verdad? Es similar a decir they're there, pero menos, eh, con menos hueva. Sí, o sea, just, just hanging in there. Así que esa podría ser una opción. Claro, ustedes, cada uno de ustedes puede elegir alguna, por ejemplo, de las que les di ahorita o buscar la propia. Sí, pueden buscar una, una, una suya. Ahora, también existe un montón de adjetivos, cosa que vamos a estar hablando, ¿verdad? En este momento, que se pueden utilizar para describir cómo estoy. O sea, yo les hizo la una con adjetivo, que fue I'm feeling tired, me siento cansado. Pero si ustedes quieren decirle, por ejemplo, a alguien, I'm feeling exhausted, me siento, o sea, ya terminado, o sea, eh, exhausto, cansadísimo, pueden usar eso. I'm feeling um, excited, en el caso que ustedes estén emocionados por algo, you can say that, I'm feeling excited. Um, you can also say something like I am, what, I'm feeling hungry, sí, o sea, siento hambre. I'm hungry, si tengo hambre, soy hambriento. I'm thirsty, tengo sed. I'm thirsty. Um, si no, en el caso ahorita de Miriam, I'm sleepy. O sea, tengo sueño, ¿ah? ¿eh? I'm sleepy. No crean, si yo me fijo. Ok, so, um, all those options, ¿sí? Um, si ustedes, por ejemplo, tienen, qué sé yo, eh, deseos específicos de algo, like, um, si quieren ir a caminar o algo así, también pueden decir eso. Es extraño, pero funciona. Se puede contestar así. O sea, si alguien les dice, hey, how are you? Entonces ustedes le pueden decir, I'm feeling like going for a walk. O I feel like going for a walk. O sea, dicen verdad. Siento ganas de ir a caminar. Sí, o sea, ¿cómo estoy? Así estoy. Siento ganas de ir a caminar. No siento, digamos, nada específico más que ganas de ir a caminar. Pero bueno, eso será para luego. Ahorita, como les decía, vamos a entrar en lo que será. Los uh, Positive Adjectives eh, para mañana. Espero que logren encontrar una forma muy especial para contestar a la pregunta del How are you? Ahora, vamos a ver. Positiva, positive Adjectives es uno de los temas más conocidos y más básicos, digamos, del inglés, pero que nos ayuda mucho a empezar, ¿verdad?, con pie derecho en lo que sería el idioma. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a estar practicando, aprendiendo cuando vamos a ejercer propiedad sobre algo, ¿sí? Y cómo nos vamos a referir también cuando alguien posee algo. Entonces, aquí vamos a estar aprendiendo acerca de los pronombres y los adjetivos posesivos. Now, before anything, we need the description. Possessive adjectives. They are words that modify a noun to show a form of possession, a sense of belonging or ownership to a specific person, animal or thing. Esto sería entonces los positive adjectives. Son palabras que modifican un nombre para mostrar una forma de posesión, un sentido de posesión o, eh, digamos, ser el dueño de algo, ¿sí? Ownership, se podría entender así. Entonces, ser el dueño o pertenecerle a alguien, a una persona, perdón, a una persona específica, un animal o una cosa. Porque sí, también las cosas pueden ser dueñas de cosas o pueden tener cosas. Ustedes podrán preguntarse, ¿cómo algo puede ser dueño de algo? Bueno, por ejemplo, ustedes tienen, que me imagino que casi todos, teléfono, ¿verdad? Y que, por cierto, ¿quiénes ya lo tienen en inglés? Nadie, yo no me acuerdo, Carla, ok, Roxana, very nice. Los demás, no, I don't see any other faces saying I do. Bueno, igual llegará su momento espero que llegue su momento pero bueno entonces todos ustedes tienen teléfono el teléfono ustedes pueden decir pero el dueño soy yo yo lo compré claro ustedes lo compraron pero para qué lo compraron lo compraron para su teléfono y de qué hablo bueno hablo de por ejemplo el protector de pantalla hablo de el protector general verdad del teléfono el cargador los auriculares entonces estas cosas son posesión de otra cosa por ejemplo, ustedes dicen My Phone's Case, ¿sí? Es el, básicamente el protector de mi teléfono. Uh, my Phone's Battery, la batería de mi teléfono. Entonces, es así como las cosas pueden ser de otra cosa. Así que por eso eh, existe, ¿verdad? Esta opción de acá. Esta que sería el IT. Cuando utilizamos IT, estamos hablando de objetos. Entonces, eh, cuando ustedes tienen, por ejemplo, un control y este control tiene baterías las baterías, ustedes nos dicen, ¿dónde están mis baterías que yo uso para ponérselas al control? ¿Cómo decimos? ¿Dónde están las baterías del control, verdad? Entonces, en español también lo hacemos, solo que a veces no nos damos cuenta. Y en inglés esto es mucho más eh, común y a la misma vez es eh, algo que, o sea, hay muchos casos al principio a veces, o sea, y esto se los explico así porque una vez me topé con unos estudiantes que me dijeron, ¿Mm? no, es imposible que algo tenga otra cosa, porque si yo lo compré, es mío, y es como que, ah, Ok, pero gramaticalmente va a ser así. Ok, gramaticalmente lo vamos a utilizar de esta forma. Eh, por ejemplo, <coughs> ustedes tienen bici, o sea, la llanta no la tienen ustedes todo el día encima, ¿verdad? No andan ustedes todo el tiempo con la llanta, la llanta la tiene la bici. Entonces, it's bi my bicycle, sire, ¿sí? La llanta de la bici. Así que, a ver, primero que nada, los pronombres. Los pronombres, para que quede claro, y esto lo voy a decir. Um, Digamos lo más lento que pueda. Sí, los pronombres son palabras que utilizamos para, eh, básicamente, para reemplazar el nombre. Sí, esto es algo bien, 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 bien importante. Los pronombres son palabras que utilizamos para reemplazar el nombre. Entonces, esto significa que, por ejemplo, si yo digo you es el único que no hace eso. Sí, básicamente es el único que, que difícilmente va a hacer eso. Pero, por ejemplo, si yo digo he, sí, he es él, ¿verdad? Es el pronombre que utilizamos para referirnos a, un, a alguien de género masculino. Entonces, el he tiene un nombre. Por ejemplo, si yo fuese a contar una historia acerca de Abel, yo voy a decir, Abel wears a hat. Ahora, si los pronombres no existieran, ¿cómo debería continuar la historia? Yo debería decir, Abel wears a heart. Ah, perdón, Abel is learning English, Abel is wearing a black um, t-shirt, Abel is um, taking classes right now, and Abel is listening to the class entonces, ustedes se fijaron, dije Abel un montón de veces ¿por qué? porque como yo no utilicé el pronombre entonces aquí, el pronombre lo que va a hacer es simplemente reemplazar eso ¿verdad? voy a decir, Abel is wearing a black hat he is in a class He is um, wearing a black t-shirt and he is listening to the class. Entonces ahí voy reemplazando el nombre en lugar de decir Abel todo el tiempo. Ahora, esto significa también entonces que el pronombre va a ser usado normalmente después que ya mencionamos el nombre de la persona. O sea, no vamos a empezar una oración o una historia simplemente diciendo he is this, 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 and that, sin saber quién es la persona. Y esto, o sea, es algo que a muchas personas les pasa que no recuerdan la utilización correcta de los pronombres. Los pronombres se usan así. Primero yo menciono el nombre. Primero digo, por ejemplo, um, Janet is um, 25 years old. Y luego, ese ejemplo nomás. Luego yo empiezo a decir, ¿verdad? She is taking English classes. She is in the class from 7 to 8 pm. Entonces, después de mencionar el nombre, ahora, eh, muy a menudo en los ejemplos empezamos la oración así, pero esto es ya asumiendo que ya se mencionó el nombre de la persona. Los dos pronombres, o bueno, tres pronombres. Sí, tres pronombres que no necesitan el nombre antes serían estos, estos tres. Por ejemplo, cuando yo hablo acerca de mí mismo, yo no voy a decir primero, Oscar is teaching a class right now and he is, o sea, no, ¿verdad? Yo digo I, porque estoy hablando de mí. Entonces yo digo I am teaching a class right now. Entonces no necesito utilizar mi nombre para hablar acerca de mí mismo. Así que este no necesita nombre. Luego el you tampoco, porque sería extraño estar en una conversación con alguien y decirle el nombre, ¿verdad? O sea, yo estoy, por ejemplo, digamos, ahorita hablando um, con Azucena, ¿sí? Y luego le digo de la nada Azucena y, y, y así, y empiezo a, con, a decirle algo acerca de lo que ya está haciendo entonces o acerca de lo que vamos a hacer juntos digamos o algo así entonces eso es raro y por eso mismo no se utiliza el you es básicamente la forma correcta de hacerlo sí vamos a decir um, digamos you like coca-cola por ejemplo entonces, no voy a decir a Azucena likes Coca-Cola si Azucena está enfrente. Cuando lo hago así, cuando estoy hablando de una tercera persona, cuando hablamos de una tercera persona, cuando estamos chismeando, sí, hablando de otro, ahí sí, ¿verdad? Entonces, ahí sí vamos a decirlo de esa forma. El nombre, lo que hace, y de ahí para allá, pues, hablar todo el día de esa persona. Luego, el Wii, ¿por qué? Porque el Wii me incluía a mí. Y una vez más, como les digo, cuando habla acerca de mí mismo, entonces yo no voy necesariamente a mencionar mi nombre. No voy a decir um, Oscar and five students o y mencionar los nombres de los cinco de ustedes, sino que mejor de una vez, ¿verdad? We. We like to learn English. That would be an example. See, we like to learn English. Entonces, esos tres son los pronombres que normalmente no van a necesitar un nombre. Pero luego, si hablamos de he, de you, de it o they, eso sí, normalmente tenemos que describir primero de quién estamos hablando, mencionar al menos de quién estamos hablando. Ahora, it es uno de los pronombres más utilizados y, a ver, aquí voy a mencionar algo que no espero que lo recuerden al 100%, pero si lo recuerdan será excelente porque les va a ayudar muchísimo. En español, nosotros tenemos una facilidad para decir algunas cosas que en inglés no existe. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en cosas como el clima cuando hablamos acerca del clima o el tiempo, nosotros no necesitamos mencionar el nombre de nada, o sea, o, el, o utilizar un pronombre para, para hacer esto. Porque poseemos algo que se conoce como el sujeto tácito, o sea, que el sujeto ya está incluido en el comentario que se va a hacer. O sea, nosotros solo decimos, va a llover, o como que va a llover, y ya, ¿verdad? Entonces, eh, no necesitamos decir, esto parece que va a llover, o las nubes parece que va a llover, ¿no? o sea, no. Um, si no, cuando hablamos de la hora, decimos, esta tarde. Así, ah, ¿verdad? esta tarde. Tenemos un verbo y un adjetivo describiendo nada más. Está tarde. Eso es todo. Entonces, uh, bueno, sería verbo y adverbio en ese caso, pero está tarde. Ya. En inglés esto no se puede. En inglés no podemos hacerlo así. En inglés necesitamos incluir un sujeto. Y por eso es que ustedes van a ver muy a menudo cuando hablemos acerca de la hora, por ejemplo se van a fijar, ¿verdad? Que siempre existe el it ahí. Decimos, it's late. Sí, it's late. O it is late. It is late. Porque en inglés es necesario que haya un sujeto, pero para aquellas cosas que no poseen un sujeto, para esos momentos es que utilizamos el it. Entonces, siempre que ustedes no tengan un sujeto específico, van a decir it. Um, con el tiempo y con el clima, principalmente. Entonces, uh, si digamos en, en español solo decimos, está lloviendo, cuando ya está lloviendo, ¿verdad? En inglés tendríamos que decir, it's raining. Sí, it's raining. Entonces, necesitamos el... Así que ustedes se lo van a encontrar en muchas ocasiones, por todos lados, en muchas frases, pero principalmente será porque eh, es necesario que haya un sujeto al que referirse y como el sujeto no es, digamos, importante de mencionar o para evitar esa sobre repetición, utilizamos el it. En lugar de decir, por ejemplo, como en español, te gusta o te gusta la soda, bueno, digamos, están tomando soda, ¿verdad? Y alguien les diga, te gustó. Eh, en inglés no diríamos así. En inglés, o sea, digamos, si simplemente diríamos, te gustó sería, ¿did you like? Pero no se dice así. Tendríamos que decir, ¿did you like it? ¿Sí? ¿Did you like it? ¿O oh, do you like it? ¿Te gusta? Entonces, por eso mismo es que el it está por todos lados. Además de eso, el it también se utiliza para referirnos a cosas y animales. Um, los animales podrían ser referidos con he o con she, pero más que todo cuando ya son mascotas, cuando son animales que ustedes conocen, digamos. Um, si ustedes tienen un perrito, un pajarito, algo así, o sea, le pueden decir he, ¿verdad? Eh, pero... Eh, no es necesariamente como lo más común. O sea, eh, lo más común es referirnos como it a las cosas. Pero igual, ¿verdad? Son detalles nada más. Pero bueno, ahora los, los adjetivos posesivos. Estos son por los que venimos acá. Los adjetivos posesivos van a ser aquellas cosas que ustedes utilizan para, o vamos a utilizar para decir mi, tú, de él, de ella, de esto, nuestro, y de ellos. Entonces, el my es el principal que utilizamos para hablar acerca de cosas que son mías. Yo digo, por ejemplo, um, my house, mi casa. Um, my glasses, mis anteojos. Luego tenemos el your, ¿sí? Yo podría decir your car. Esto se refiere a tú, tu carro, ¿sí? Your car. Um, you, I can also say your family, tu familia, ¿sí? Luego, si hablas algo acerca de una cosa que le pertenece a un, a un hombre, ¿sí? Sería his, his. Y yo debería decir, por ejemplo, his wallet, su billetera, his wallet. Um, then something like his table, ¿sí? Su mesa, his table. Luego, en el caso de las señoritas, tendría que ser con her. Y debería decir algo, por ejemplo, como her, her. Ese es uno de los complicados, her, her. Su cabello, sí, her, her. O si no, podríamos decir ya más fácil, ¿verdad? Um, her water, sí. Her water sería su agua. Her chair sería su silla. Entonces, her. Luego, con its. Ya les decía anteriormente, podríamos usarlo para hablar de acerca de animales, así que podríamos decir its habitat. Sí, its habitat, su hábitat. O, si no, para hablar acerca de cosas, sí, decimos, it's charger. It's charger, su cargador. It's charger. Ok, luego tenemos R. R es para algo que nos pertenece a nosotros. Um, podríamos decir en este caso, our time, sí, nuestro tiempo, and our country, nuestro país. Our time and our country. Luego, tenemos cosas que les pertenecen a ellos, o sea, personas externas, a tanto tú y yo. Sí, entonces podríamos decir, por ejemplo, um, their, their Team. Their Team sería su equipo, sí, Their Team. Um, y si no, podríamos decir, por ejemplo, algo como um, Their Ticket. Their Ticket sería su ticket o el That's ticket de ellos, el boleto de ellos. Así que bueno, esos son algunos de los ejemplos. Ahorita ya van a empezar a participar ustedes, así que espero que estén buscando cosas que ver alrededor suyo. Si no saben cómo se dicen, empiecen a buscar, ¿verdad? Cómo se dice lo que tengo aquí enfrente, porque necesitaría que me digan al menos dos cosas. Que tengan frente a ustedes o cerca suyo y digan my, ¿sí? My, y pues si las pueden mostrar, las muestran, si no, simplemente lo dicen. Así que espero que ya vayan buscando, ¿verdad? My, my and two things. Muy bien, vamos a seguir un poquito aquí. Y tenemos un par de ejemplos más. A ver. Eh, look at these examples we have. And these ones are sentences. Esas son como ya oraciones completas, ¿verdad? Tendríamos en el caso de my. My car is very old. Sí. My car is very old. ¿Significa esto? Mi carro es muy viejo. My car is very old. Luego, your friend is here. Your friend is here. Su amigo o tu amigo está acá. Your friend is here. Then we have His mom went out last night. His mom went out last night. His mom went out last night. Eso significa su mamá salió anoche, ¿sí? O bueno, para decirlo literal como debería sonar sería la madre de él, la madre de él o la mamá de él salió anoche. Then we have Her boyfriend is very friendly. Her boyfriend is very friendly. El novio de ella es muy amigable. El novio de ella es muy amigable. Claro, para simplificarlo en español lo decimos su novio. Su novio es muy amigable. Pero pues eso lo hago más que todo el decir el novio de ella para especificar que estamos hablando, ¿verdad?, acerca de her. Por otro lado, tenemos its handle is broken. Its handle is broken. Eso significa su agarradero o el agarradero de esto se quebró o está quebrado. El agarradero de esto está quebrado. Then we have our dog is black. Our dog is black. Nuestro perro es negro. Nuestro perro es negro. And then their homework is on the table. Their homework is on the table. Muy bien. Eso significa su tarea está sobre la mesa. Su tarea está sobre la mesa. Muy bien. Antes de empezar a preguntarles a ustedes acerca de las cosas que tienen alrededor, quiero a uh, dos personas que me ayuden con estos ejemplos, a leer estos ejemplos. So, do I have, please, two participants who will help me read these examples? Aquí voy entonces como Jesús. Yo. Ah, oh, ok. Carla. I, okay, el primero sería: My car is very old. Uh, your friend is here. Mm -hmm. His mom went out last night. Mm -hmm. Her boyfriend is very friendly. Mm -hmm. It's Henley is broken. 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 Uh -huh. Our dog is black. Mm -hmm. Her homework is on the table. Very good. Their homework is on the table. Muy bien. La única sería esta palabrita handle. Sí, handle. Handle. Eso se refiere a, al agarradero. Ese es el agarradero, es pues básicamente toda cosa, una gaveta, un, una puerta, sí, muchas cosas así tienen um, agarraderos o manijas, ¿verdad? Handle. Muy bien. Uh, one more person please. ¿Alguien más que esté dispuesto a leer estos ejempl estos ejemplos que tenemos acá? ¿Sí? Yo Okay, tenemos a Nancy y a Helen, ambas van a tener el chance, así que iniciamos con Nancy. La primera: My car is very old. Uh -huh. so, your friend is here. Uh -huh. His mom went out last night. Great. Her, her boyfriend is very friendly. It's. Uh, se me olvidó: It's. Handle. Handle is broken. Mm -hmm. Our dog is black. Their homework in on the table. Great. Very good. Thank you very much. Ahora bien, tenemos a Helen. My car is very old. Mm -hmm. Your friend is here. His mom went out last night. Her, her boyfriend is very friendly. It's handle is broken, our duck is black, their homework is on the table. Muy bien, a partir de ahorita la clase la sigue dando Helen. No, just kidding. Muy bien. A ver. Um, so, esos serían los ejemplos que tenemos acá. Ahora vamos a ver los ejemplos que ustedes tienen por allá. Eh, quiero escuchar, como les decía, pueden decir, por ejemplo, vamos a quitar esto de aquí. Podríamos decir algo como. This is mine, ¿sí? This is my, y mencionan lo que, lo que tienen ahí. Si no, solamente pueden decir my y pues sí, ¿verdad? Lo que, lo que alcancen a ver o lo que tengan. Si lo pueden mostrar, perfecto. Pero este sería decir, este es mi, ¿sí? Este es mi. Podríamos decir, that is mine, que este es el um, que se utiliza para cosas que no están necesariamente um, justo frente a nosotros o digamos que no las tenemos justo al lado, sí. This is mine o that is mine. Cualquiera de esas dos opciones. Um, eso claro es para singulares, así que haciendo cuenta, verdad, que estamos hablando de cosas singulares. Vamos a ver. Ahora sí, yo creo que los voy a elegir porque si no va a costar que quieran participar. Vamos a empezar desde lo que me aparecen al final hacia atrás. Así que tenemos a Carla Vanessa. So, Carla Vanessa, what are the two things that you have around you that you can mention? Carla o Karen? Carla, Vanessa. Carla, bueno, digamos Carla, México. Ok. Ok. okay. Um, this is my answer. Mm -hmm. And one more thing: Serían dos cosas. Uh, that is my cell phone. Very good. This is my pencil and that is my cell phone. Great. Very, very nice. Okay. um, How about Pablo Arias? What are the two things that you have around you, Pablo? This is my. Se nos puso mudo. Okay. Uh, this is my uh, I don't know. I don't know. It's the name set up. A table. Okay, this is yeah. my table. This is, is, is my table. Mm -hmm. This is my TV. Ok, muy bien, great. This is my table and this is my TV. Good, good, good. Very nice. Um, how about Janet? Janet Mejía. What are two things that you have around you, Janet? Este, que digan la, las palabras que están ahí. Sí, o cosas que usted tenga alrededor que pueda mencionar. Por ejemplo, en mi caso, yo aquí tengo uh, una servilleta, ¿sí? Cerquita. Entonces, yo digo, This is my napkin. Sí, este es algo que yo tengo. This is my napkin. Um, si no, pues tengo mi teléfono también. Yo digo, This is my phone. Entonces, Um, dos cosas que usted pueda tener ahí cerca que pueda mencionar. Si no sabe cómo se dicen en inglés, igual, ¿verdad? Aquí le podemos ayudar. Pero la idea es simplemente mencionar dos cosas, ¿verdad? Que están ahí cerca. Así que, ¿cuáles podrían ser dos cosas, Janet? Es mi teléfono. Ok, this is my phone. Y algo más. Okay, that's okay. Entonces, simplemente quiero escuchar que usted lo diga. This is my phone. ¿Cómo? This is my phone. This is my phone. Mm -hmm. Nice, very nice. Muy bien, excelente, gracias. Muy bien. Um, how about medium? What are two things that you have around you, Medium. Um this is my phone. All right. And I have my computer right here. Okay, great. So yeah, nice. Very good, very, very nice. Um, how about Robert Garcia? <clears throat> okay. And um, this is my book. All right, nice. And this is my water. Great, very good, very very good Nice, so this is my book And this is my um, Bottled water, en este caso A ver, aquí voy a aprovechar de Hacer un pequeño comercial de algo Importante, que tenemos eh, En inglés la diferencia de Bottled water, sí Y la otra que es el Water bottle ah, Perdón, en esa me equivoqué porque era con En pasado, era uh, Bottled, así a ver, esto lo hago porque es una cosa bastante común, ¿verdad? Que, o sea, utilizamos muy a menudo. Y el decir bottled water está refiriéndose a agua embotellada. Sí, o sea, cuando tenemos bottled water significa que es agua embotellada. En cambio, cuando hablamos de water bottle, significa que es mi botella con agua, ¿verdad? O mi botella de agua. Como un squid que utilicemos, podría ser el water bottle. Entonces, bottled water es siempre agua embotellada y water bottle es la botella que pues refilamos todo el tiempo muy bien um how about Guadalupe what are two things that you have around you Guadalupe okay uh, this is my my book and mm -hmm. this is my pencil great oh well in that case it would be a pen sería un lapicero ese es pen o, o es pen. Lápiz? okay no lapicero. Ah. okay so yeah it will be a pen nice um how about abel so what are two things that you have around you abel This is my bed okay the, the, the is my table great this is my bed and this is my table amazing how about emily, emily uh, this emily. is my bottle okay and this is my makeup great this is my bottle and this is my makeup amazing uh senia in your case what are two things that you have around you uh, this is my dinner okay. <laughs> great and the mirror great this is my dinner and That's my, my mirror. mirror that is uh -huh, that is my mirror because it's not close to you great very good um how about roxana roxana this is my ex no <laughs> okay no uh, this is my water bottle mm -hmm. as mm -hmm. uh this is my my chair sorry my what oh my chair my my chair uh-huh my, uh, my chair great very good nice okay. very nice thank you um how about the case of uh, helen um this is my notebook, mm -hmm. and that is yeah, that is my dining room. Okay, great. This is my notebook and that is my dining room. Nice. Mm -hmm. Uh oh, wait. We can also say dining room, but still, it's it's very similar. All right. Uh, how about Karen Vanessa? Um, this is my laptop great and this is my watch great nice very nice this is my laptop and my watch nice very good um how about we hear from luis and nielsen uh this is my charger okay and this is my case okay great Nice. Solamente una cosa que, como les dije, solo para singulares sería this is, En el caso de las llaves sería these are. These are my keys. Pero igual, es bien, bien similar. Eso lo vamos, creo que es parte de los temas que tenemos en este, en este curso, así que más adelante lo vamos a extender eso. All right. How about Nancy? What are two things that you have around you, Nancy? Uh, this is my ruler. Okay. This is my pen. My pen. Great. Very, very good. Thank you. Um, how about we hear now from Um, Miriam, have you had a chance? Oh yeah, you did. Oh no. Yeah, you did. You did. Sorry. Okay. Um, how about we hear then from I think we all went, so we all had a chance already. Creo que si ya todos tuvimos la chance. Ok, bueno, entonces, <coughs> eh, básicamente de esa forma ustedes pueden, como les decía, describir, ¿verdad? Cosas que son suyas. Ahora, aquí porque no tenemos acceso a poder tener cosas de los demás, entonces no podemos decir, um, this is his phone, for example, or this is his pen, his pencil, um, o si no con un compañero nada más, ¿verdad? Decirle, this is your, um, backpack, or this is. Um, I don't know, your dinner, en el caso de los que tenían por ahí la cena. Pero, eh, básicamente, así vamos a poder estar describiendo, ¿verdad? Las cosas que les pertenecen a otras personas. Pero bueno, uh, basically, that is what we have time for tonight. Eso sería, ¿verdad? Lo que teníamos chance de desarrollar esta noche. So, I will have to say um, thank you guys very much for your attention and participation tomorrow. Ya les dije, espero que busquen y encuentren una forma eh, bien así, bien personal, verdad, de contestar a las preguntas, how are you or how are you doing? Depending on how I feel tomorrow, I will ask you that question. So yeah. Have a good night and see you tomorrow, guys. So bye bye for now. Bye. Thank you. Bye. bye.